Uy. Good evening, Paulina. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good. Scared by the earthquake. Medio preocupada por el temblor, ¿verdad? Casi me Yeah, a little muero bit ahí con worried. el Yeah, it was a little bit hard. Fue un poquito duro. Sí, un poquitito. ¿A dónde vive usted? En el Soya Bronx. Ay, y lo sintió fuerte. Yes. What about you? Where do you live? Ay, en La Paz, San Luis Talpa. Ah, the beautiful San Luis Talpa, but it's very hot. Bonito Es San Luis Talpa, pero es un poquito caliente. poquito es piropo. Sí. I know about that. It's a little bit hot, but it's Sí, nice. It's close to the beaches. That's why. good Good evening, evening, Janita, teacher. Brenda, and Jorge. Good evening. Good evening. How was your day with the earthquake? ¿Cómo estuvo su día con el terremoto? No. Skating. Eso ha estado full de sorprendente. Mundo. Okay. Yeah, I know it was a kind of scary. Un poco asustado o asustando lo del terremoto. 6.5. Yeah, I was checking the data, estaba revisando los datos, but I don't know the long lasting, la duración. Mi Android Sí, me avisó antes, pero no lo vi. la But how much was the long lasting? I mean, the everlasting, la duración, no sé cuánto fue. Nadie da datos de duración. Yo ya vi que fue en las costas, que no hay, there are no danger of tsunamis, that it was in Usulután, near to Jucuarán. And it was 6.7, they said 6.5, 6.7, something like that. But nobody's telling you about the everlasting, the duración. I don't know how it was. No idea. Yeah, me too, no idea. Isabel, America, good evening, welcome. What was the last thing? Donde te agarró el temblor en casa de la vecina. ¿Quién hay en la casa de la vecina? Come on. Oh, come on, Brenda. De There are Cristian, Cristian. like that. Ay, Cristian, ¿dónde andaba que le agarró el temblor? Come on. Va comiendo. Two Ya personal está. questions, he said. Two personal questions. Yo estaba también cocinando y salgo Oh al patio y dejo el fuego prendido. my God,
And after you run, oh, it's burning, my plátanos, my beans. Yeah, I believe it. Hey, everybody, it's, well, with Cameron and just Isabel, Janira, and Mariko. Good evening, guys. Good evening. Welcome again to another day in the paradise. Good morning. Good morning. So, how is the earthquake? Good evening. Teacher, ¿por qué le gusta tanto esa canción? No, I mean, just remember, it's a new song that I learned from when I started classes. Bienvenidos otra vez a otro día en el paraíso. Es una forma de empezar, es como cuando me preguntan la del final. Okay. Ya, you can close your eyes. I mean, son, ¿qué puedo decir? Ya son tips míos si usted los quiere. O ahí se va a acordar de mí cuando diga, ah, el teacher este que empezaba hoy. Welcome again to another day in the paradise. Es como, no sé, hay una película de Robin Williams. There is a movie of Robin Williams. Es Despierta Vietnam. He was like a DJ, I think, sir. DJ in a radio in Vietnam. And he says always that. Despierta Vietnam. So, es una forma de animarlos y decirles bienvenido, bienvenidos otra vez a otro día en el paraíso. And so we can remember Phil Collins. Things watched. This is another day for you and me in paradise. That's it. Okay, welcome again to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by Inglés Corporativo, sponsored by INSAFOR. Okay. So today we have to make a review of the topics that we have been studying during the week. Tenemos que hacer un repaso de los temas que hemos estado viendo durante la semana. Okay. In order to remember a little bit about the topics that we studied. Okay. Remember that today you have to finish the homeworks. Today we have to finish. I mean, before you go to your bed, you have to finish your exercises. If not, I will be remembering you tomorrow very early. Sometime I wake up at 4 o'clock. I don't know why. I cannot sleep very well. Entonces, a veces despierto a las 4 de la mañana y si algunos no han terminado a las 4 de la mañana, les voy a poner un mensajito. Voy a sonar antes que su alarma. Por favor, complétenme los ejercicios que no me ha completado. Cristian, ya le resolvieron el problema, entiendo, ¿verdad? Sí, ya, ya. Hoy sí puedo. I mean, I don't know if somebody else has another problem. Si alguien más tiene un problema, no me lo ha comentado, pero yo esperaría que al día de... Es más, hoy a las 10 de la noche, si es posible, voy a estar revisando notas. Y usted elige si quiere que no lo deje dormir después de la clase o antes de irse a trabajar. Usted dígame. Propuestas. ¿Ok? Proposals. Si se hubiera quedado conmigo con el dolor de cabeza que tenía. Ah, oh, so sorry. Brenda, so sorry. Hey, guys, but you are good because con los otros grupos, I finished the class at 10. Al menos con usted termina a las 9, tiene siquiera de 9 a 9:30 para hacer las tareas que le faltan. Con los otros grupos terminaba a las 10 y a las 10 tenía que estar haciendo tareas. What? Lo intenté anoche, pero no podía. Dicho, amanecí hasta con la cara hinchada del dolor. So sorry, Brenda. But today you are good, Brenda. Sí, ya me siento mejor. Okay, very good. So then, today we can finish the homework, okay? Y como dije, pues solo Cristian me ha reportado algún problema. Entiendo que ya se lo resolvieron. Los demás, pues, si no me ha reportado problema, entiendo yo que vamos viento en popa, como dicen en español. Y vamos bien con las tareas. Ya, hoy ya tendría que terminar. The Department Vocabulary and Found Page define what are they responsible for. Let me see. Quizás... Bueno, vamos a dar la lista después de esto. Veamos. No, I don't find it. Let me see this.
Okay. Let me see. Share. Sharing, 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 sharing. Okay. Let's gonna make a review of page 14. Who is responsible for? Okay. Who is responsible for supervising the machine operators? Huh? Who is responsible for? Oh, yeah. Same previous. We'll review the department vocabulary found in page. Define what are they responsible for. So, who is responsible for supervising the machine operators? Let's gonna see this chart with you, but we are making a review because I think so that your exercise number 5 or your homework number 5 is gonna be about who is responsible for supervising the machine operators. Where are the machine operators? Supervisor. The supervisor. I don't know who is. Right. Who is in charge of checking the quality of the product? Quality control inspector. Quality control inspector. Who is responsible for repairing? Aquí estamos viendo por qué usamos ING, recuérdense. For repairing the problems of the machine. Mm-hmm. Who is responsible for repairing the problems of the machines? A mechanic. Yeah, but we don't have a mechanic here. Who's gonna be? Mechanic operators. Mechanic operators. Mechanic operators. Maintenance person. Maintenance personnel. That's it. We have to see very well there. Wait. Okay. Who is accountable for selling the products? Mm-hmm. Who is accountable for selling the products? Swing on the ball. Do? Sales department. Huh? Which one? Sales department. Sales department. Sales department. Exactly. Who is in charge of assist the assemblers? Assembler. No. Who are in charge of assist the assemblers? Maybe the machine operators, no? Or could be the truck drivers because they are in the same scale, in the same hierarchical order. And the last one, who is accountable for managing the whole operation? Mm-hmm. Who is accountable for manage the whole operation? General manager. General manager, yes. The general manager. Mm-hmm. Let's gonna do another one. Keeping, I think, so that this. What we didn't do to be part is we do this, which one we didn't do. So it was success. Yeah. So
Sorry. So, remember, what are the core values? Words for core values. Uh-huh. What is, how we can define efficiency in some words, in a few words? Henry is here. ¿Cómo le enviamos el enlace a Karen? ¿Alguien puede compartir el enlace de la reunión en WhatsApp, please? Because in my case, I have to open the WhatsApp and it's gonna take time. That's why I didn't say that I can open it. Uh-huh. What is innovation? Efficiency. Some keywords for efficiency. Hello. Oh, where are you now? Huh? Efficiency. We can say no wasting time. No desperdicio de tiempo. Gracias a quien haya compartido. Ahí creo que está, veamos, grupo de WhatsApp. Sí. Ahí está, grupo de WhatsApp. Pueden tomarlo de ahí. Quien tenga, por ejemplo, a Karen agregada, quizás ahí al WhatsApp, se lo puede reenviar y ya le puse solo el enlace del grupo. Ok. Innovation. Mm-hmm. New things. I mean, different ways to do the things. Respect. Come on, guys. Han venido calladitos hoy. Happy to other. Oh, thank you. El temblor me los ha dejado callado. Yeah. Esperando las réplicas. Sí, that's why. Yo creo que están ahí cerca de la puerta esperando. Me van a dejar solo aquí en la sesión, niños. Okay. Réplica, Banja. Punctuality. Words for punctuality. I am, yes. Names. O sea que ya no me van a dar, me están dando nombres. Yo dicen puntualidad, yo dicen. Me. Yeah, yes, teacher. ¿Ah? I love punctuality. I love punctuality. Somebody is a good example of punctuality. I don't think so. What, yes, about service to others? Mm-hmm. When I offer help to a customer. Okay, when I offer help to customers. Just for customers. What about my coworkers, my colleagues? Mm-hmm. Integrity. Han venido aburriditos. Vamos a ir a pasar lista, pues. A dejar de compartir. Tal vez cuando oigan sus nombres se alegran. Están pensando todavía ahí. Don't worry. Where is the link? Ah, pues se agregó al grupo. ¿Quiere el enlace para qué? Vamos a ver. Ahí está el enlace de la REU. Ok. Vamos a attendance. Vamos entonces al enlace. Ok, attendance. Wait. Aide Lizania Romero de Guzmán.
She says present. Aideli Sania Romero de Guzmán. No. No. Okay. She's not here. Brenda Elizabeth Cerón. Present. Good. Selena Janet Arevalo. Present, teacher. Good. Cristian Eduardo Rodríguez. Present, teacher. Good. Dennis Gerardo Vázquez. I'm here. Good. Diana Carolina Meléndez. Present, teacher. Excellent. Diego José Alvarado. Present. Outstanding. Edwin Ernesto Sánchez. Edwin Ernesto Sánchez. Y por aquí, what's up? Alguien del trabajo. No, no, it's not here. Yes, él se queda trabajando, papá. En el chat, dijo, saliendo ahí. Ah, ya. Sí, es cierto, pero no está aquí ahorita. Sí, sí, yo vi que en el chat dijo. Va. Como a veces se conectan. Va. Sorry. No. Ah, como nadie está, ya lo vi. Ajá, perfecto. Sí, me dijo que iba a estar leyendo igual otro. Como no, ese veces me dicen presente. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Good. Evelyn del Carmen García. Present. Outstanding. Griselda Yamilet Velázquez de Paz. Griselda Velázquez, ahí está. Henry Luis Castro Núñez. Henry, no está. Estaba escribiendo por Karen. No sé qué le pasó a Henry. Ah, está bien, Edwin, don't worry. Be happy. Isabel Rocío Vázquez. Isabel Rocío. Creo que ella dijo que iba a estar, que no iba a estar. Ah, bien. De oyente, sí, me dijo. Ajá, solo de oyente. Ajá, a veces por la attendance, pero sí. Ok, Isabel, thank you. No se preocupe, pero ya cuando me ponen el mensaje ya les pongo asistencia. Eso es. Jorge Antonio. Present. Karen Lizette Blanco. Present. Ah, ok, good, Karen. Carla Patricia Morales. Present. Okay. Luis Américo Rivas. Luis Humberto Parrilla. Present. Okay. Norma Yamilet Beltrán. Present. Paulina Olimpia Peña. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz García. Walter Enrique Flores. Present. Wendy Beatriz. Present. Ah, okay, Américo, good. Wendy Beatriz. Present. Okay. Y Yanira Isabel Fuentes. Present. Good. It's there, the list is complete. Okay, guys, as this is a review and you have to make a review of the topics and everything, you are going to be sending to a group just for a few minutes. You are gonna solve again a crossword. Let me see if I have the crossword. Yes, it's again a crossword like yesterday, but it's not the same, okay? Es un crucigrama, o sea, igual al de ayer, o mejor dicho, parecido como el de ayer, con las mismas palabras, pero no es el mismo, ¿ok? Mire, acá está, ¿eh? Así es que you are gonna be sending, lo voy a compartir por acá, y si alguien no puede compartir después en el chat
Me ayuda, ahorita lo comparto. Lo voy a compartir por acá. Escritorio. Uy, le voy a mandar el de respuestas. No. Okay. ¿Cómo es posible este suceso? Yes, teacher. Yes, what? Envíe el que ya resuelto. Just to read them and practice, it's okay. No, so sorry. I did good, I think so. Okay, you're gonna be sent into the groups. Yeah. I'm gonna create just how many were? So, four. No, five, sorry. That's okay. Okay, it's there. If somebody can share the document by WhatsApp, it will be good. If not, you have to wait for me. Oh, well, I think so that I have opened my WhatsApp. If I open. Energía. The number two. Michelle. Hi. Okay. Estamos esperando los valores. Which values? Se le olvidó mandar los valores, teacher. No, sí, ya está en el WhatsApp. En WhatsApp. Sí, ya pusieron dos veces las imágenes. Come on, girls. Dice los valores. Ella dice los valores. Como ayer. O sea, la respuesta sin ordenar, pues. Ah. No, pero no se equivocó. El teacher didn't commit a mistake. Ya sentía que les mandaba lo que tenían las respuestas, pero no. It was good for me. Y hoy está más largas. No, it's the same. Palabras. Ya estábamos de maíz nuevo. The same words are. Table.
poniendo el loyalty ahí. Ah, ya. Loyalty, number one. Hi. Y las palabras que vamos a utilizar no las mandó. ¿Cómo vamos a hacer? Ah, no. Son las, pueden usar el manual de ayer. O sea, pueden mismas. Usar, ajá, el manual. Sí, pero no está diferente, con sigrama, nada. Exacto. Pregunta. Exacto. Están diferentes ubicadas, pero los significados que usamos ayer son los mismos. ¿No voy a entender? Sí. Ya, ya sí. ¿Quién está jugando? Las palabras de ayer, chicos, son los que hoy no aparecen acá, pero las palabras son las mismas de ayer que tenemos en el manual. Loyalty, empathy, responsibility, honesty. ¿Ok? Ok. Las palabras, ¿ok? Son las mismas de ayer, sí. Chicos. ¿Verdad que las mismas son? Las mismas, solo que hoy están en diferente orden, obviamente, ¿verdad? Pero las mismas okay. De ayer. Loyalty, okay. Empathy, integrity, responsibility, innovation, cosas así. Pueden ocupar el manual para ver más o menos, o el mismo crucigrama, solo que hoy las tienen que ubicar de diferente manera. Ajá, ok. Responsibility. Sería entonces las dos. Y tiene 14. Responsibility. Sí, porque 14. Responsibility. Responsibility. No, tres. Y los mismos. La dos entonces. La dos sería responsabilidad. Ah, con el. Sí. Sí. Sí, esa. Responsabilidad. Era la número seis, esa. La número seis, ¿qué dice? ¿Qué dice? La seis. Que hacer algo bien y con eficiencia. Tendría que ser eficiencia. No sale más para contar puntuality. Number five. Etcétera. Ay, no me he acordado. Five. Leadership, no sería ahí. Leadership. No. La cinco. Ajá, leadership. Es capacidad de ser justo y liderar, dice.
Yes. Capacidad para llegar a un grupo, esa es leadership. Leadership, ajá, liderazgo. Liderazgo. Bye, no dijimos nada. Muy poquito tiempo. ¿Cuántas tiene? ¿Tiene? Solo tiene. Son 10. Y 5 dijimos. No, leadership, ¿cuántos cuadritos tiene? Ah, ching, no me fijé ahí. Tiene 11. Y ahí solo tiene 8. Ajá, no puede ser esa. 7 tiene nada más. Ajá, no puede ser. 7 tiene, no tiene 8. 7 tiene nada más. 7 tiene, ajá. Entonces, Hannes tiene 7. Ajá, también puede ser. Nosotros contemos los cuadritos. No lo dejo terminar. Let's gonna remember the words. I know that you didn't finish. Sí, je, no habíamos terminado. Don't worry. Hey, believe it, we have just like 10 minutes to do this activity. Okay, doing something well and effectively without wasting time. Keywords, wasting time. Hasta la fa llegamos. Vamos. Doing something well without wasting time, money or energy. Honesty. No, es efficiency. 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 Palabra clave, no desperdiciar ni tiempo, o sea, hacer las cosas justo en el momento, sin gastar dinero, energías, nada. Eficiente. Esa sería la uno. La tres. La tres es across. Well, do you want to learn or do you want the answers? Look at the answers. They are in the WhatsApp. Oh, very dark. I get it from the dark web, but they are there. The answers are on your WhatsApp, guys. A kind of teacher. Dark because I get it from the dark web. Now, come on. Apenitas de ver. Necesito lentes. Sorry. I couldn't get better. Ni con lentes veo yo. So sorry, I couldn't get better. Now, you are going to be sending again to the group. And what are we going to do, teacher? Look at, you are going to create a company organization chart with the 6 major areas. Puede ser una compañía suya, como que usted pueda crear. Si ustedes quieren, pueden agregar extra departamentos, como que se dice, mire, aquí puede agregar el departamento de bienestar laboral, I don't know, o juego y recreación, por ejemplo, usted puede decir, puede crear esos departamentos. Define what each department does, qué hace cada departamento, tiene que escribirle, y cómo se relacionan con otros departamentos. Tiene, por ejemplo, el departamento de estrategia is responsible for creating new ideas to help the company develop new products. Si pueden, ¿qué deberían? Crearlo en una PowerPoint presentation, ¿ok? Y por favor, todos, a excepción de dos personas que me han dicho que están un poco laborando, pero de ahí todos tienen que hablar. No quiero, vaya, hoy la hicimos, vos la vas a presentar. I don't want to do that. Everybody wants to, everybody has to speak, ¿ok? Van a tener más o menos 40 minutos para esto. Tienen tiempo. Please try to speak in English. You can search for examples in the website. So even you can use IA if you want. Pueden usar inteligencia artificial si quieren. Just if you want. Okay, yes. Puede decir, créame una compañía con 6 departamentos en inglés y qué hace cada compañía. Ya usted solo lo estudia, lo acomoda y lo dice. Okay, yeah, that's true. No me creen. Solo eso. Just that. Only.
just that. If you want to use IA, si quiere usar inteligencia artificial, tiene que aprender a escribirle y a definirle claro lo que necesita. Bye. See you on the groups. But you have to speak. That's the major point. You have to speak. You have to create. You have to be speaking and create. Creating material, something like that. Tienen que crear una presentacioncita. I have difficult. No, that's not homework. You have 40 minutes to create that. Que no sé, tenemos que tener la base de qué va a ser la compañía o la empresa para poder hacer los departamentos. Uh-huh. Y se tienen que entrelazar entre ellos, obviamente. Así y explicar que... what they do. Explain what the departments do. Okay, let's be human resource department is in charge of hire the people and I don't know the evaluation of employees, that's my example. Okay. Okay. In department of the seguridad. Vaya, en una empresa tiene que haber un departamento de seguridad, uno de calidad, uno de recursos humanos. That's okay. That's a good page, but you can choose just at least four or five departments. You cannot have to choose all of them. Y va a crear quién está encargado de quién, a hierarchical order. Ya no son seis. Es que les estoy dando ejemplo, que expliquen uno cada uno. O sea, ustedes pueden agregar más. O pueden explicar dos. Pueden ponerle dos y explican dos departamentos cada uno. It's no problem. Agarramos un departamento cada uno y lo vamos a exponer. Yes. You have to expose. Okay. Porque ahí está solo, por ejemplo, cuál es el departamento. ¿Va? Por ejemplo... Digamos que agarro el departamento de compras, purchasing department. The purchasing department is in charge of purchase all the raw material that the company needs. Okay, that's okay. Mm-hmm. You got it? Are you okay? Yeah. Y tenemos que enviar el organigrama. Sí, tienen que hacerlo algo así como una presentación de PowerPoint. Ni idea qué es. Una presentación de PowerPoint. Pero no. Yo estoy conectado al celular.
Ah, bueno, pero alguien, ¿quién está con la computadora? Nadie. Diego. Vaya, Jorge, Diego, ahí está. They can have a PowerPoint presentation. Yeah. No tengo PowerPoint. Si tiene el Office, tiene que tener PowerPoint. Sí, este. Si no, hagamos la primera, después lo pasamos a la presentación. Si no, aunque sea en una imagen, en un blog de notas, el punto es que puedan presentar un recurso visual. O si quieren, váyanse también a Genial y Canvas y hacen una infografía de su departamento. It doesn't matter. Tengo. Leonel Flores has studied the function of sharing screen. Do you, are you clear? Yes, create a company organization, 6 major areas. Aunque algunos le he dado 5 para que expliquen cada una, aunque pueden ser 6, aunque no las expliquen todas, pero sí el organigrama tiene que estar bien diseñado. Nadie okay. Está en el en la computadora. Nobody is on the computer. No. Todos están en celular. Yes, yes. De verdad. Yes. Ah, pues no, hombre, en el celular van a tener que crear una presentación. Complicado. Puedo hacerlo dibujado en el cuaderno y poner la captura. Mhm. No, pero hay para crear PowerPoint presentation. PowerPoint se llama Microsoft PowerPoint. La puede buscar. Aunque no sé qué tal. Yo la tengo instalada. Ah, pues vaya, hombre. Ah, pues. No quiero ver si la tengo instalada. Dice, no, pero... Si no la puede instalar, solo que va a tardar más el proceso. But you can do it. Yes. Somebody can create a PowerPoint presentation? No. No, todavía no. Okay. Problems here, guys? No. Solo nosotros tres éramos teacher, no era la sala más grande. ¿Cómo no? Fíjese, pero quizás se han desconectado o han tenido algún problema porque creo que les había puesto 4, pero no sé. Ajá, es que estaba Diana, pero después se salió. Quizás tiene problemas de conexión porque de hecho ella estaba reportando que ya reportó problemas de conexión, pero sí, no. But after that, do you have problems? No. One problem? No. Most problems. You are full of problems. Oh, thank come you. On. Don't worry. Be happy. Woo, woo, woo. Don't worry. Be happy, Brenda. Yes, teacher. Yes. I am happy. I am. Thank you.
people. Hi. ¿Sabes que el departamento de logística y operaciones de una empresa es el que se dedica a hacer como la selección de los materiales y el costo? It depends. Could be purchasing department, departamento de compras. Logística is in charge of moving the products. Sometimes they are part of purchasing because they have to coordinate with purchasing how they are going to move the raw material and something like that. ¿Me entendieron? Más o menos. Okay. No sé, mis compañeras y la entendieron. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Okay, uh-huh. What about girls? Just girls here. This is the group of girls. No, creo que no. Okay. O saber que están en mute. A veces están hablando, están en mute. No, pero todo bien hoy. No, todo bien. Okay. Bye. Entonces, ¿quién va a agarrar ese departamento? ¿O no sé cuál van a agarrar ustedes? ¿Cuál dice? Está el de compra logística. Y el de logística y operaciones. También está el de marketing. Marketing es el de venta, en pocas palabras. ¿Ah? Marketing es el de venta también, digamos. Yeah. Es el que se dedica a hacer como la publicidad a la empresa y a su producto. Yeah, that's it. Dicen que yo tengo labia, así que vamos a agarrar el de marketing. Excellent. Hey. The ability to sell. Yo nací con el poder del convencimiento. To convince people. Entonces el tuyo sería do marketing. Uh-huh. El tuyo sería Boo. El tuyo está Wendy y soy yo. Vos, Carla Patricia. ¿Cuál vas a agarrar? Logística. Vas a agarrar el de la dirección general de la empresa. Excellent. General manager. Pierdo la cabeza todo el tiempo, no me conviene. El de logística, déjame. Logística sería el otro. Vaya pues, logística. Ok. Ya hay que irla pensando, porque los estamos asignando para ya a la hora que nos toque poner, no se vayan a pensar a quedar a quién le toca cuál. Entonces sería un... Logística, Carla te llama, perdón. Carla. Sí. Entonces logística sería nuestro negocio es para de zapatos dijiste. Sure. Sí, fábrica de zapatos, fábrica de shoes. Shoes. Uh-huh. Norma. Shoes. My essentials. The quality, his quality bill. Recursos humanos. Vaya, recursos humanos. Solo tenemos marketing. Que poner 5, no nos compliquemos mucho. Marketing. 5. Vaya, marketing.
El primero va a ser calidad, el segundo producción. Producción, mantenimiento, recursos humanos. O finanzas. Recursos humanos y finanzas. Recursos humanos, finanzas. Vaya, ahí estamos completos. ¿Cuál es el primero? Vamos a comenzar, vaya. Calidad. De acuerdo a esto, pero lo vamos a tener que hacer en inglés, no lo vamos a hacer en español. Vamos a poner well, Department, Quality Department. ¿Me escucharon? En el teléfono y ahorita lo estoy viendo. Entonces, ¿quién va a empezar? Cristian. Solo la presentación. Ok, voy a empezar yo entonces. ¿Tenés cómo presentarlo? The most important areas of our company are warehouse, department engineer. ¿Qué otro departamento? Quality department. Quality department. ¿Cuál otra? El departamento de producción. Okay. Okay. The most important areas of our company are department warehouse, department engineer. Engineer department, no sería. Engineer department, in quality department, and Production department. Yo pienso que solo es production, ¿o no? And production. And production, okay. And warehouse. Department warehouse is in charge of taking up parts to the production line so that the production operator jump. Who's making the presentation, guys? Remember that you have to create a PPT. Aquí vamos a presentar la empresa, teacher. Eso, that's the attitude. Okay. No. En la sesión general, lo que le digo es que vamos a crear una presentación. Se tienen que hacer algo así como una presentación en PowerPoint. O no sé, una infografía, Genially, Prezi, whatever. Teacher, a duras penas estamos tratando de escribir y te está pidiendo más. I think so that Olympia and Mr. Parrilla, they are very good with the technology. Que ya la prueba. I don't have. No puedo. Y Olympia, no. Peor, dice, peor. Nobody is in a computer. No. Todos están en celular. Yeah. Oh my God. No, yo así sí que no lo pongo, pero no la sé usar. Y en el teléfono soy. Sí, yo también con el teléfono trabajo también. Ah, pues aunque sea, no sé, ahí en el blog de notas o en algo, o en un papel le van a tomar fotos y van a presentar las fotos. O sea que sí, lo tenemos que como enseñar así la idea. Exacto, toda. Tienen que usar un recurso visual. Y que eso es cierto. Ustedes pensaban que no, profesor. No, tienen que usar un recurso visual por lo menos para ver. Lo vamos a poner ahí, después nosotros lo vamos a leer para que. Exacto. Mejor. Más que leerlo, también me lo pueden explicar. If I have a question. Entonces, teacher, nada más podríamos hacer así como lo que hicimos. No me acuerdo cómo se llamaba. Por ejemplo,
digamos, por ahí lo hacía en español, ¿verdad? Pues me fue la palabra en inglés. El gerente general, luego las seis áreas, que serían los seis departamentos que usted dice, solamente podríamos poner ahí el nombre y ya la explicación la daríamos nosotros. Exacto. De que son responsables de, por ejemplo, el departamento de producción, production department is responsible for producing the cloths and something like that. And I don't know what is your company about. No sé de qué es la compañía, porque dije que podían usar una o podían crear una. I said that. Oh, nosotros lo estamos haciendo. Ah, está bien. O sea, yo dije que ambas pueden ser de donde trabaja o puede crear una compañía. Algunos crearon alguna de zapatos, something like that. That is no problem. Okay. The point is that you have to present. Okay. Okay. Sería un organigrama, ¿verdad? Exactly. Human resource. Human resources department. ¿Quién lo está haciendo? Vamos a ver qué sale, gente. Michelle estaba en mute. Yes. Le preguntaba si tenemos que ponerle un nombre en específico a la empresa o solamente podemos como describir el producto que vamos a hacer. Lo bueno sería un nombre para decir this is the hierarchy, the organization chart of. ¿Hace? Okay. Pie bonitos. Yeah. Oh, no sé. I don't know. It's about shoes. Es que sí es de zapatos, pero no sabemos qué nombre ponerle. Ya nos quemamos la neurona con pensar. Come on. Zapatos CTP, póngale, vaya. CTP. Se te sale el pie. No, C, dije C, no S. CTP, cuida tus pies. Ok. O zapatos los elegantes. In English, I don't know. Elegant shoes, as by example. Suena bien, así le vamos a poner. Elegant shoes. Ah, yeah. ¿Qué ha puesto ahí, Denis? Departamento cada uno, cuatro y ya. Cuatro. Y hoy ya cuatro dijeron. No, nah, hombre. Para estar más. ¿Ah? El que está trabajando no va a decir nada. No, cinco. Okay. De hecho, seis había puesto en la publicación y ustedes les he dado cinco. Ya me están bajando a cuatro. Después me van a llegar a uno y me van a desarmar la empresa. La empresa cuatro. Antes de haberla creado. Cuatro, teacher, uno y uno. No, como. Hagámoslo. Porque es importante tener el departamento del piquete. Exactly. Who's gonna pay for? Departamento de contabilidad. ¿Sí? I don't know. Financial contability. Ok, compañero. Accounting, sorry, accounting. Departamento. Ay, voy a ver de contabilidad yo. Y también el de... Yo lo voy a mandar. No vamos a salir, teacher. Necesitamos más tiempo. Maybe I will give it to you maybe 5 minutes more, but let me see how it is. You work as a donkey. Así como dice el jefe, usted trabaje, que usted puede. This is very complicated. I know that you are a good employee. You can do it.
If you need to work extra time, you can do it, you know? You are a good employee. That's why Jiboa Confecciones employee and hire you. Oh, a new company. Solo es de practicarlo para que no se nos olvide, más que todo la pronunciación. Walter, dime. Practiquemos una vez más. Váyase. Va. The most important areas of our company are the warehouse. The department is in charge of taking cut part to the production line. So that the production operator join the piece and for the complete product. Next is engineer department. Yeah, my name is Walter Flores. I believe the engineering department with a position of flexible styling change operator majority support the production teams that are No, not yet. Yeah. No nos hemos ido. Aquí estamos, teacher. Nada, I'm helping. That's okay. Ah, y lo está haciendo en un blog de notas, ¿verdad? Sí, porque no tenemos otra más idea. Y no ha bajado. Puede bajar allí en su teléfono. PowerPoint, Microsoft PowerPoint de Google. Y da tiempo. De la Play Store. Pues no sé, ahorita todavía quedan ya como 5 minutos, pero les voy a dar 5 extra, o sea, más o menos a las 8:20 creo que queda. Si ya hicieron el esqueleto, ya solo pueden poner en una presentación. Si el detalle es poner organigramas ahí, pero de ahí, si ponen el organigrama, no hay problema, no tienen que poner todo lo que hace el departamento, eso lo pueden explicar ustedes. You can explain by yourself. Eso trabajo yo ahorita, en hacer, digamos, el esqueleto en un papel. Ah, pues vaya. No sé si Paulina está
si está con Wi-Fi, o no sé si Mr. Parrilla está con Wi-Fi, pueden descargar Microsoft PowerPoint Presentation. Yo creo que se pueden crear. Digo, para darles una ayuda, ¿no? Ay, teacher, yo solo quería aprender a decir my love y usted era lo que nos pone a hacer. So sorry, my love, my love, my love loves me. Yo solo quería aprender a decir my love. Usted quería aprender solo a decir my love, give me money. Tampoco me haga bullying, teacher. Come on. Come on. I love you, my honey. Please, please give me money. So that's a good. Yo solo quería aprender a decir remesa, transacción. Ah, okay. Money, as by example, love. Las palabras que se necesitan, money and love. Obvio. ¿Pudo, Paulina? No. Nueve minutos. No pudo, ¿siente? Paulina. No, dice. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué le dice? Yo no, yo solo estaba haciendo lo en el bloc de notas de mi teléfono. Ajá. Es que en bloc de notas. Pero es que nosotros teníamos la idea en ese bloc de notas que íbamos a poner la imagen así nada más y vamos a ir con secciones y boa y de ahí vamos a ir explicando nosotros como dijo. Ah, no, está bien, pero no, pero lástima que ahí no puede poner un organigrama porque el bloc de notas es bien básico. O puede poner la imagen si quiere. El problema es que ahí puesta es bien básico para trabajar. No, no sé. ¿Cómo se dice el lugar de trabajo, teacher? Workplace. Workplace. Ah, ya ves que se me acordó. Vaya, mire, limpia algo así, digo yo, ve. A ver. Espérate. ¿Por qué no le tomen una foto y comparte pantalla? Pero, ¿eso es lo que no puedo? Entonces, mejor tómele una foto y mándela al WhatsApp y que la comparte ya sea Olimpia o Mr. Parrilla. Solo tómele una foto y mándesela al WhatsApp a ellos. Ok, ok. You can send it. Estamos haciendo, digamos. ¿Qué es lo que le puse? Está bien. Y Carolina. Logistics is the set of means and methods necessary to carry out the organization of a company or a service, especially the distribution and storage of raw materials. Logistics is the set of means and methods necessary to carry out the organization of a company or a service, especially. Que no sé cómo va quedando el mapa. Momento. Yo creo que ya dije mucho, pero no veo cómo va quedando el mapa. Tengo tiempo para mañana, miren. Tenemos hasta la medianoche, dice el teacher, para mandarlo. Five minutes more. ¿Cuánto tenemos todavía? 30 minutes. ¿Cuál?
Ah, Sales Department. Sales Department. El departamento de venta. ¿Ah? ¿Cuál pongo? Vamos entonces a ver cómo lo vamos a decir. Ok. Comenzá, tú que vas a comenzar la vas a compartir la imagen. Ronald. ¿Cómo es el nombre de la empresa en inglés? Bottle La Paz. The name of business. The, no sé. Good night. Ayuda. What do you need? Tell me. ¿Puede ver usted la imagen que hemos compartido ahí, sí o no? No, ahorita no la veo. No. Esta imagen, para cuando nosotros la expongamos, se puede mandar ahí para que todas la puedan ver. Sí, ya sea que si no la pueden compartir ustedes, me mandan por WhatsApp y yo la comparto. Oh, hola, Ronald. Al grupo. Sí, al grupo. O al privado, usted me dice, solo me pone el nombre, este es mi grupo tal, y yo la comparto. ¿Qué número de sala? ¿No? ¿Tres o cuatro? Tres. Ya la mandaste. Ya se fue el teacher, ahí está. I'm here. al grupo del. Como usted quiera, solo que me dice el grupo, me dice, me le pone el nombre a la imagen para saber que es de ustedes. Ok, sí. ¿Qué es a la zona? Number three. Sala número 3. Creo que 3 somos. Ya terminaron todos, dicho. No. I'm just remembering the time because I need that you to have, because I mean, in order to know that we are going to finish. Okay. Y ustedes, you have finished. Sí, yes. Okay. We are close to go out in the breakout rooms, okay? No, igual está casi igual que el de nosotros. Ahí la foto. No es el de nosotros. Don't be comparing, guys. ¿Qué? Don't be comparing. Don't make comparisons. Que no se estén comparando. Está chivo el de ustedes, hombre. ¿Por qué le da risa? Pues porque ahí se están comparando. Es que mire que ahí está. ¿Y cuál es el de nosotros? Come on. ¿Y por qué se ríe? Porque se están comparando. Se ríe porque las sonrisas le salen gratis al teacher, niño. I mean, that's my... I have a lot of problems and a lot of works. You know, I have 3 works. I have 3 works right now, and I'm working on a training also. Marketing department. Marketing department. We will describe.
I can do that voice. Marketing department. Marketing department. Is marketing or marketing? Again, if you go to the dictionary, it's gonna say marketing. But maybe the native people, they are gonna say marketing. Ah, okay. Marketing. Marketing. Yeah. Marketing. Marketing department. Marketing. Marketing department. Well, let me see what time is it. It's time. We're gonna give it to you 2 minutes more to practice, and we have to go out. It is the department responsible for the control of expenses and income and the financial expenses and income and the financial situation of the company. In addition to knowing the collection, it is the department responsible for the control of expenses and income and the financial situation of the company. Is responsible for the control of expenses and income and the financial situation of the company. Okay. That's gonna go out. Marketing department is in charge of the value. Demos una repasada, chicos. Accounts department is responsible for the control of expenses and account and financial situation of the company. In addition, you can take collection or okay, I'm gonna be like Zoom, and as he or it created the groups, we are gonna go with the groups according to Zoom. Okay, so it means that the first group is gonna be Selena, Carla, Norma, Wendy, and Janira. They are the first group. You can start your presentation. Now we're going to make our presentations, guys. You can screen up, and I'm gonna even. Empezamos, teacher. Okay. Company name, Elegant Show. I will talk about human resources. Human resources is in charge of managing everything related to the world staff. It includes welcome, hires, the objective of human resourcing is to ensure satisfaction and motivation to the people employees, guaranteeing a better quality of work
Environment. Marketing department. We have the best food with the best quality available. To you and your family, we have the best process to provide the quality products, providing comfort and softness in every step you take. Find us in our online store as Elegant Shoes. Logistics. The logistics department is in charge of covering all the organization of a company or a service, especially the distribution and store of raw materials. Next. Who's next? The finance department has the function of dealing with the economic responsibilities of a company, make payments of salaries, bonuses, and deductions to employees, as well as the management of the expense and income items that it has. The finance department is related to the human resources department because both seek to improve the company's productivity. Okay, who's next? Selena is done. I think so. Janira is done. Wendy is done. Department engineer. Ah, okay. Specification, diseño and development of new products, adequacy of product and the new specific of the customer, made on the several level of facility and customer. Finish teacher. Okay. That's okay. Group number two, Dennis, Diego, Evelyn, y Jorge. No tenemos Wi-Fi, teacher. ¿Ah? Ahorita lo mandé al que me preguntó. Ah, ¿quiere que yo se lo comparta? Ahorita sí. Lo mando, teacher. Ah, bueno, yo se lo puedo compartir. Si usted me dice, ahorita lo... Sí, lo voy a mandar al WhatsApp y usted lo comparte ahí. Por... Ok. Ahí está. Ahorita, wait. Wait, that is a little bit load WhatsApp. Mm-hmm. Uh-huh. Low. Ah, it's there. Mm-hmm. Okay. Okay. Wait, Mr. Anderson. Ah, okay. It's updating. Okay. Okay. Beer industry, huh? Beer industry. Okay. Oh, which is Jorge Andasol. That's yours, Jorge Andasol. Which is beer industry or Christian Walter? No. Yes. Same. Beer industry. That's yours.
Nosotros vamos. No, por eso, pero ese es el suyo, Beer Industry. Sí, pero... me incluye a mí, perdón. Evelyn, Diego, ¿sí? Y Jorge. Ah, por eso. Porque el otro es de Christian Walter Bach. Ahorita compartimos. Ok, Beer Industry, ajá. Beer Industry. Ok, good. Beer Industry, chico, Inc. Vamos a leer el que hicimos cada quien, oigan. Comienzo. Okay. Production Department is responsible for producing beer with the highest quality in the shortest possible time. Highest. Highest. Highest quality. Good. Uh-huh. Who goes? Diego. Mm-hmm. Diego. He's sleeping, Diego. This is him, boy. Okay. Quality department. It is in charge of quarantine the quality process for the production of high quality beer. Okay, the processes. Yeah. Quarantine. I think so that in this case, warranting. Let me see what it says. Quarantine. Ah, oh, quarantine. Maybe. Why it says the real warranty. Quarantine. I have to look for that word. Okay. Uh-huh. Public Relations Department to be the bear more economic with the more tall standard of quality. Ahí faltó una L. High, yeah, but los altos para este caso es high standards y no es standarding, es high standards. High standards of quality. Okay. To be the, pero acá me ha puesto como que es una misión, Denis. Tendría que haber sido algo así como que, algo así, como de que es responsable el departamento. Si me voy a entender, es como de hacer la publicidad o las relaciones. He's in charge of making the relation I don't know. Si me entienden, no está mal, pero... no aplica más a lo que está encargado de, sino como que un eslogan. Okay. ¿Sí, okay. Okay, accounting department, huh? Accounting department. Mm-hmm. Diego. Chico, ¿quién hizo el accounting department? Accounting department. Yes. It is the chair of keeping track of income and expenses. Offering. Orderly information on the economic. Financial state of the company. Okay, it is in charge of keeping track of incoming expenses and offering orderly information on the economic and financial state of the company. That's okay. Sales department is the area in charge of marketing the product and company service, direct distribute and delivers the merchandise. And delivers the merchandise. Very good. Services of the company. It directs, distributes, and delivers the merchandise. HR department, the most famous department. HR department focuses on the department
in improvement for our employees in their work area and with all the competitive benefits of law. Exactly. Development of, in this case, again, could be, it is in charge of, we can say like to do, of developing, on developing and improving, could be, and improving, the employees, mejorar, de, encargado de desarrollar y mejorar los empleados en las áreas en donde trabajan con competitivo beneficio de acuerdo a ley. It's okay, I like your presentation, guys. Okay, good. Even I like the other one. Okay, no vayan a decir, oh, mire, no. Okay, I'm gonna stop and right now I go, let me see, stop chatting. Now we go with the another group. Who is the other group? Is Américo Rivas, Ernesto Gallegos, Isabel, Leonel, y Ronald. Do you have a presentation? Do I have to check, or you can check by yourself? Teacher, no. Puede mandar la, la picture que le, 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 le pedimos ahí. ¿Cuál? Leonel se la mandó, parece. Vaya, ahorita la comparto entonces. Solo déjeme ver cuál es. ¿Cuál? Porque esa es... Ah, la de Leonel, ya la vi. Perfecto. Ahorita. Ajá. Ahorita, ahorita. Cheers. Vaya, ajá. Okay. Good night, everybody. The name of the company is Ball La Paz SADCB. These are the departments that make it up. The production department is in charge of packing the different types of drink to letter. They take them to customer. Human resource. It is responsible for the management of human resource of the organization. Select and train the people that the company. The quality department in charge of checking the quality of the product. Maintenance department maximizes the ability of the machinery equipment to production for production. Finance department internal department in charge of the correct management of company resource. Finish. Okay. Just to see. Okay, let me do it here. It's production in English, guys. Production. That is production. Human resources good. Department. In English, you have to write down quality. Quality department. First quality and after department. Quality department. Department. And maintenance, that is one is, and for everybody is financial department. Financial. Yeah, financial department. Okay, that's it, guys. Okay. Thank you. Now the next group is
Christian, Griselda, okay, let me see, and I shared your screen also. Let me see. Mm-hmm. Right now. Esa es, dicho. Yeah. Puedes poner. Ahorita. Solo es que quiero ver. Ajá, solo déjenme. Es que a veces sale mejor de otra forma porque así. Ajá. Let me see it. Uh-huh. Okay. It's there. Good evening. Good evening. Our group is made up of Walter, Griselda, Karen, and myself. And my name is Christian, and these are some important areas of the company. Warehouse. The warehouse department is in charge of the taking cap part to the production line. So that the production operator join the piece and for the complete production. And next is engineering department. My name is Walter Flores. I belong to engineering department with a position of flexible style change operator. My job is support the production teams that are going to start sewing new styles, giving them necessary conditions, such as machinery quality support, these sewing methods, and help them achieve the agreed efficiency. Next, quality department. Quality department is responsible for ensuring the quality of products, provide a certainty that they using products that had been evaluated at all stages in accordance with the regulations. Next, production. Next is the production department. The production department, also called operations, is in charge of transforming the resource or raw materials into the final product or commercial goods of the company that will reach its customers. Although its presence is usually linked to industrial sectors, its functions is also important in service companies. Okay, that was our presentation. Thank you. Thank you. Okay, and I think so, let me see. And the last group is Brenda, Mr. Parrilla, and Paulina. Also, I will share their image. Okay, Paulina. Wait. Mm-hmm. Let me see. Okay. Yeah. Se mira. Yes, I think so. Let me see. Because I'm opening it. Uh-huh. Okay. Wait. Hi, guys. Take it easy. Uh-huh. Also, you did the newest one. Okay, so. Yeah, okay. Ah, la hicieron hasta más presentar. That's why you were telling me. That's okay. <good. laughs> I estaba abriendo la que me mandaron primero, you know? And it was like a... Okay. Yeah, teacher, ¿cómo estamos? Yes, do it. Hi, guys. We will describe our workplace and its department, Confecciones Hiboa. Human resource department,
the user that employees feel comfortable with the company's policies and that they have a good working environment. Account department is responsible for the control of expenses and income and the financial situation of the company in addition to knowing the collection and pending payment. Marketing department is in charge of developing some strategies that help their organization to position themselves in a profitable place in the market. The products department is responsible for the machine operators also working hand to hand with quality, with department quality to ensure that customer receive the best products. Está temblando. Está temblando. Está temblando. Comenzó a temblar, gente, lo siento. Sí, take it easy, take it easy. Don't move. De verdad, gente. Sí, ya sentí. Sí, está temblando. Bueno, pero digo, sí, está temblando. Está temblando, tranquilo. Seguimos. Quality department. They are responsible for the product so that the company is recognized for having excellent quality products and so that customers are satisfied. Ya ven que fuera el temblor. Ya están afuera. Ya está ahí en la calle. Ay, yo estoy en Solo la Paulina se ha quedado y todos están afuera. Rápido pasó. Tranquilo. Todos están bien. Solo everybody's okay. Everybody's okay, guys. No, hay que dormir en el patio, gente. Sí. Oh, at least you have to sleep with clothes, you know. Duerman con ropa, ¿eh? Yeah, that's it. Sleep with clothes. Oh my God. Okay, yes, I was watching some words, guys. Like, it's accountant department, accountant. Strategies, Mr. Barria, production, operative, ensure. Okay. That's it. Mm-hmm. Let me see. So, thank you guys for the presentation. Huh? So, yeah, she's worried. Paulina is worried, Micah. Evelyn. Hola. Everybody creo que, oh, yo creo que la Pau allá por la calle estaba hablando. He was outside, ya estaba afuera. Chicos, está temblando. That is an earthquake. Lo leo porro, dijo Paulina. Cuente, a ver si están todos. Yo creo que es mejor un. Hey, no hay... me avisen cómo quedó la clase, dice. I'm going out. Okay, guys. I think so that everybody has done. Nadie se me quedó. Nobody stay out. No? No. Ay, Jesús del cielo. Más calor me dio. The affliction. No, de reírme. Es que de repente ya no había nadie en las fotos, así todo. Es que estoy en el lugar más a fondo de la casa, entonces y me toca salir. Okay, guys, let's gonna do this exercise. Infinitives. Correct for mistakes related to infinitive. Let's gonna read. Mr. Parrilla, read it.
The company mission is to ensure the quality of supply. Office supplies. Which is the mistake here? There is a mistake in this one. Yes or not? To what? Is tú no. Ese tú no va ahí, parece. Ah, pero aquí sí va el tú. Ajá. Pero sí no va algo. Es distribute. Recuerden que cuando uso tú, después no va el ING. ¿Ah? Si yo uso tú, debería de ser to distribute. To distribute. ¿Por qué? Porque estoy usando el to. ¿Cuándo pongo ING? Cuando antes va. El verbo to is en el to. No, cuando va el for. Ah. Oh. Exacto. Ah, si diera la the company's mission for distributing, tal vez, pero como dice, is to distribute. Recuerden los infinitivos. Si yo obtengo el to, el verbo ya no puede llevar ING. Ah. This is our vision. Y aquí, ¿cuál es el error? Siguiente, Paulina, lea la número dos. Our vision is to become the leaders in the telecommunication sector. Leaders. Leaders. Exacto. Pero cuál es, which is the mistake here? It's now. ¿Por qué? What has to be? ¿Cuál tiene que ser? Is. Exacto. Is. Okay. Our vision is to become. Exactly. Brenda, number three. We exist part to provide integrate logistic service. To provide. Which is the mistake? Providing. Which is? Where we exist for to provide. Provide. ¿Cómo tiene que decir la oración? Providing. Ah, pero ¿cómo tiene que decir la oración? We exist for to provide integrity. No, le tengo que quitar el tú. Porque va por. Exacto. For providing. For providing. For provide. For providing. We exist for providing integrative logistics services. Huh? We exist for providing integrative logistics services. Integrated logistics services. Uh-huh. Logistics services. Number four, veamos. Evelyn, que me aparece por acá. Evelyn, ajá. Uh-huh. Our world is being recognized as the number one they produce. Our goal is be recognized. Recognize the number one daily produce. Mm-hmm. Error is B. No. Is. Maybe is. Y entonces. Pero no lo puedo oír, es ¿qué le falta? Tú. Exacto. Ah, oh my God. What I did. Ah, ya. Yeah. So it has our goal is to be
Dejo de compartir y voy a ver, no estoy seguro de esa. Dejo de compartir y veo. The teachers, I mean. Let me see. Está en charge of page. Ah, okay. No. Ah, yeah. Transitive verbs. Oh, what about? 18. Okay, that's it. Preposition exercise. No, preposition plus verb right by using collocation verb adjectives. And true, false. What? Rated. There is no. Well, no compartir pantalla. No. No. Okay. I'm not shading the screen. Veamos. So our goal is. Our goal is being recognized to be, tiene que ser, our goal is, pero no, bueno, acá tendría, el is sí tiene que ir, tendría que ser is, pero si es is, yeah, is to be, si es el is, our goal is to be, o sea que aquí le falta este verbo, está bien, el is, este le falta el to. Porque está conjugado en infinitive, to be. ¿Sí? Por eso es, our goal is to be recognized. Es ser reconocidos como a number one dairy producer. Por eso es que aquí le hace falta el to. Uh-huh. Our goal is to be, que es, to be is the expression. And the last one, veamos a quien me aparece en pantalla. Ronald, could you read the number five? Rex visions to become the number one manufacturer of gloves for kids. Okay. Rex ambition. At two. Rex ambition. Ambition. Becoming. Become. It's becoming. ING en el verbo. Sí, porque, si tengo ING, it's becoming, es llegar a ser. It's in charge of, it's like being in charge of dedicated accountant. Sí, creo que está como en visión, pero ¿qué en visión? I want to be sure about. Ambition. Yeah, ambition is to picture in the mind. Es como la visión. Rex ambition is becoming the number one of manufacturer of clothes for kids. Sí. Luego no, y vemos terminemos con What is the difference between personal and personnel? Personnel means work for a people who work for a company. They are personal, and personal is to particular person. It's too personal. Por ejemplo, digo que es muy personal, but they are part of my personal. Quiere decir que ellos son parte del personal que trabaja para la compañía. So, who is responsible for the personal or personnel at the plant? Personal. No, personnel. Personal. Personal, porque está hablando quién es responsable del personal en la planta. Entonces, it's this one, personnel. It's responsible for the personal. Yeah. Oh, my God. O sea, que uno es como plural y el otro es singular, algo así.
digámoslo que así, pero para distinguirlo más, personnel is it refers to people who works in a company. Oh, como personal en términos general y personal directo de una persona. Exacto. Privado. Ajá. Does the marketing manager have aquí, ¿sí? Personal. Personal. Yeah, personal. Sorry, yeah, it's one with one personal. Hey, niños, ya son las 9 y no he pasado lista. Ahorita pasa. El temblor. It's necessary to train more. Personal. And the last one, please do not bring your... Personal. Eso suena muy directo. No traigas tus problemas personales a la oficina. Wow. Please do not bring your personal problems to the office. Personal. And the last one. The personal. 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 Yeah, that's it. Okay, stop chaining. Paso lista y una sola vez digo quién se ganó la lotería. Sorry. Teacher, a mí me tiene que dar el repeat porque ayer no cuenta, yo estaba muerta. ¿Y no entendió entonces? Ay, teacher. Se lo prometo, hasta con la cara inflamada amanecía hoy del dolor de cabeza. Lo siento. So sorry. Okay. Let's gonna see. Veamos. Aideli Sania. No. Brenda Elizabeth García. Present. Celina Janet Arevalo. Present. Cristian Eduardo. Present. Denis Gerardo. Diana Carolina. Diego José. Present. Edwin Ernesto. Aquí todavía. Edwin Leonel Flores. Present. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Vázquez de Paz. Here. Henry Luis Castro Núñez. Bueno, yo vi que Henry estaba publicando en el grupo y todo. Estuve en la clase porque a mí no me apareció. Isabel Rocío Vázquez, ¿o estuvo oculto? Present. Jorge Antonio Andasol. Here. Karen Lisette Blanco. Present. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo Rivas. Ok. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Present. Paulina Olimpia. Present. Ronald Ulises. Present. Víctor Manuel. Walter Enrique. Present. Wendy Beatriz. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Ok, Diana, si está aquí, you are the winner of the lotto, Diana. No. She was having problem with it. Diana, hello. No, está aquí. So. Se la llevó el temblor. Sí. No, Diego, you go, Diego. Have you been with me, Diego? Yeah. Ya se quedó conmigo, ¿no? ¿Verdad? Sí, yes. Sí, es que esta lista me la alteraron, yo recuerdo algo. Bueno, entonces, Edwin Ernesto Sánchez. ¿Y si tiembla, teacher? Ahí te abrazan. Anda con ropa. Si no, no. Chao, ahí, ¿no? Anda con ropa, ¿no? We are gonna go naked to the street. Ah, oh, it's happening, okay? No, because I don't know your costume, guys. There are guys that they sleep naked as God sent you to the world, okay? You can close your eyes and go to your bodies with clothes. Con las ropas que les ha hecho Jiboa, please.
Please, okay. Have a nice day tomorrow. Por favor, hagan las tareas, niños, que les voy a revisar y si no, no los dejo dormir o voy a hacer su alarma. I can be both, okay? Y no usted el temblor. Okay. Todos vamos a tener que temblar. Yeah, could be una alarma Android. Uy, está temblando. Ay, teacher, recordándome que haga las tareas. Bye, Evelita, guys. Evelita está buena para ir a trotar. Ah, sí. Ajá, you don't have to sleep. Ay, good night. Oh, qué calor, Dios. Yeah, it's a hot. Teacher. Yo me tengo que quedar, ¿verdad, teacher? Sorry, I'm mute. Okay, now, Edwin, you are always in two devices. Ajá, tell me, how can I help you, Edwin? Help me. Yes, no sé, tiene problemas con las tareas, algún contenido, any content, any homework, the platform. Fíjese que sí, el domingo estuve viendo las tareas en la plataforma, pero la última, la número 4, quizás porque no habíamos visto el contenido de ayer, no lo podía complementar. Y no he podido meterme porque como me toca trabajar hasta las 7 de la noche y después de aquí yo hago algunas cosas en la casa. Pero yo espero, si no me quedo trabajando mañana en la noche, hacerlo temprano mañana. Porque okay. Sí me toca algo. Con lo demás, pues fíjese que me ha estado costando irle agarrando el ritmo ahí porque... Como que es un poquito diferente para enseñar, ¿verdad? Pero estas dos últimas clases, pues he ido ya más entendiendo un poquito más. Porque quizás porque nos da un poquito más de español. El problema es de que quizás como ha estado en cursos... Altos. Entonces, como que usted cree que nosotros ya podemos el gran montón. Entonces, pero nosotros vamos ahí asimilando poco a poco. Y fíjese que tiene razón la mitad, pero la otra mitad es, digamos, las exigencias. Es decir, a medida que ustedes van incrementando, se va pidiendo que hablen un poquito más de inglés y a nosotros que nos cerremos ya con el español. Digamos, porque como nivel 1 y nivel 2 dicen, todavía están empezando, pero ya nivel 3, ya digamos, ya quieren que vayan dando un salto para, digamos, para ir, hacia eso, pues sí, yo lo entiendo, y de hecho que a mí me preocupa, le voy a decir algo, por ejemplo, a nosotros nos exigen casi que las clases sean 100% en inglés. Ajá, sí, tienen razón, pero yo creo que nos tienen que dar un poquito ahí de margen. De margen, porque sí, yo lo entiendo bastante, pero como yo le decía una vez, expresar las cosas en inglés es la que yo creo que a todos los compañeros nos pasa, porque yo puedo tener la idea de hablar, pero yo digo, quizás no lo voy a decir bien. Pero, a ver, Edwin, pero eso es lo que le digo a la gente, que debe de perder ese miedo, es decir, por lo menos aquí todos sé que estamos aprendiendo a pronunciar, aún yo a veces tengo que correr al Avanza Profesores, para ver algunas pronunciaciones correctas. Entonces, no tengan miedo, y eso se lo digo a todos, no tengan miedo, porque es que yo sé, y se lo digo, podría describir el proceso como que usted primero que nada, todos lo filtramos en español. Exacto. Ya de ahí usted lo pasa a recordar las pocas palabras que ahorita puede en inglés. Luego tiene que recordar cómo se pronuncia. Y en eso también está la pena, si lo va a pronunciar bien, si lo va a decir bien. Entonces, pero ese proceso... Miedo, teacher, es el que necesitamos perder nosotros. Bueno, al menos yo considero... No, la mayoría, por ejemplo, hoy varios se pusieron a ensayar para repetir. Y está bien, porque por lo menos ahorita yo necesito esa parte comunicativa.
Es decir, otro detalle quizás es que nosotros estamos acostumbrados a muchas cosas, por lo menos a los métodos más tradicionales, menos comunicativos. Y exacto. Por otro lado, como le digo, quizás uno tiene esa costumbre que quisiera oír por lo menos español para entender, pero a veces, y se lo digo yo, a que como docente pasé procesos, y uno de ellos más fuerte, pero más educativo, fue haber tenido un profesor puramente inglés. Ese señor solo podía decir entonces, solo decía entonces, volado creo que decía, como cuatro palabras en español sabía el señor. Era un ex marín y ahora era profesor radicado aquí en El Salvador. Y usted decía, y yo le digo, me quedaba hasta así uno con la boca abierta para ver cómo decía, cómo lo pronunciaba. ¡Wow! Ajá, entonces eso es lo que tenemos que perder nosotros, creo. Bueno, al menos yo, no sé si mis compañeros sí va, pero nosotros, al menos yo entiendo bastante. Y en esa parte usted tiene razón, que nos cuesta expresarnos. Nos cuesta porque como el mismo miedo nos hace a decir quizás me voy a equivocar, o quizás lo estoy diciendo bien en presente, o quizás lo estoy diciendo el pasado. Entonces, no sé si quizás con el tiempo nos vamos a ir adaptando con esa forma, porque sí, quizás es el temor. Yo eso es lo que quiero perder, teacher. Perder el miedo a tratar de ir comenzando a hablarlo. Uh-huh. Y quiero ver, sí, con eso, las clases sí. Quizás me comentaban también unos compañeros que al principio nos ha estado costando entenderle a usted mucho. Por lo mismo, ¿verdad? Que habla bastante inglés y algunos, ¿y qué vamos a hacer? Porque el teacher solo se puso a hablar inglés y cuando vamos a las reuniones, ¿y qué dijo el teacher? ¿Y qué dijo el teacher? Entonces hay cosas que quizás, tal vez nos puede ahí perdonar ustedes diciendo, no, tranquilos. Vaya, vamos a hacer esto rápido. Y nosotros ya vamos con la idea, ¿verdad? Porque pienso que esa es la idea, aprender, ¿no? Creo yo. Sí, no. ¿Qué le puedo decir? No hay problema. Entonces, y por eso es que volví otra vez como hacía español e inglés, pero creo que hoy ya sí, ya también yo me voy acostumbrando al grupo, ¿verdad? Que va viendo que estoy dando algunas cosas entre inglés y español. Exacto, porque fíjese que hoy que nos, hoy como que ha tirado un poquito, ya mis compañeros, sí, ya sabemos lo que vamos a hacer, man. Entonces, vamos asimilándolo ahí, pero demás, pues estamos bien, o sea, este es un proceso y apenas vamos comenzando, creo. Entonces, va a haber un momento que pues todos pensamos hablar en inglés. Eso, ahí. Ese es el momento que estoy esperando. Quizás ni voy hasta yo para verlo. No, pues todo eso esperamos, que podamos en algún momento podernos expresar de esa forma en inglés. Para eso estamos aprendiendo. Uh-huh. Cabal. Vaya, pero entonces, lejos de eso, y además de eso de la clase, ¿qué comentarios tiene about the teacher? No, tranquilo, o sea, no, está bien la clase, nos divertimos de vez en cuando porque no es solo estar serio, ¿verdad? Entonces, nos parece bastante, sí, he oído bastante que sí, nos da bien la clase, no es tan aburrido como algo otras veces. Entonces, sí, me parece un buen teacher. Thank you. Ahí vamos aprendiendo con usted. Ok. Vamos a seguir aprendiendo todos los días. ¿Usted no nos va a enseñar verbos presentes, pasados, todavía no? Fíjese que yo mandé un enlace, Edwin, al grupo. Para que lo consulten un poco. De hecho, ahí están la mayoría de verbos y se los mandé para que estudien los pasados participios de los verbos. Porque con el... con la voz pasiva teníamos eso, de que tienen que aprenderse los past participle of the verbs. Mal, exacto. ¿Mm? Así, sí, exacto, eso. Uh-huh. Incluso yo he sacado uno en un cuaderno ahí para ir menos aprendiendo también. Uh-huh. Así que, así, dice, todo bien, gracias y ahí vamos. No problem. Any comment that you have, you can
comment to me, okay? Cualquier comentario que tengan, háganmelo y voy a tratar de ir viendo qué se puede acomodar, ¿no? Para apoyarlos. Okay? Sí, sí, solo quizás eso hoy nos sentimos como quizás más libre ahí con lo que nos va diciendo un poco de español ahí. Ah, okay. Y vamos agarrando la onda, como dices. Va. Está bien, entonces. Edwin, I will take into account, okay? Okay. Estamos, teacher. Bye. Buenas noches. Close your eyes and go see to your tomorrow. Bed. See you tomorrow. Chao. Bye.